Navidad es la época perfecta para compartir bellos momentos con los seres queridos. La pareja no puede quedar fuera, pues es uno de los actantes más importantes en nuestro día a día. Por lo anterior es significativo regalar más que un objeto, una experiencia y por qué no una de carácter sexual. El sexo es una práctica necesaria en la vida en pareja, debe alimentarse día a día adhiriendo nuevos elementos y gustos que permitan explorar las necesidades de ambos. Navidad es el momento adecuado para aprender nuevos medios. Para aumentar la llama del amor, te presentamos 5 juegos sexuales que te ayudarán a aumentar el placer en el acto sexual y te llevarán a compartir con tu pareja horas de amor entre las sábanas. Tu locación favorita, diviértete retando los sueños eróticos más íntimos de tu pareja y propongan nuevas locaciones para hacer el amor: un tren, al auto, si pueden, un avión. No olviden que la adrenalina es un gran estimulante para el sexo. Tener sexo en la calle raya en el exhibicionismo, no está mal, pero recuerden tener cuidado, pues en diversas partes del mundo es considerado como un delito. Árbol de Navidad de los deseos para darle candela y retar a la suerte. Pueden intentar este sencillo juego que consiste en colgar, a manera de esfera, notas con las fantasías de cada uno en el árbol de Navidad. Esta práctica puede durar todo el mes o tan solo unos días, según el ritmo al que deseen intimar. Elijan una nota cada vez que quieran hacer el amor y cumplan lo establecido en ella. Dados de posiciones, este es quizá el juego más conocido y uno de los favoritos entre las parejas. Lo primero a realizar es comprar uno de estos dados en una sex shop o improvisar uno, utilizando el clásico cubito de mesa y asignando un número a 6 posiciones que deseen explorar. Comiencen aventando el dado y practicando la posición debida. Pueden realizar mezclas aventando 2 veces el dado para saber qué posición continuará una vez que se cansen de la primera. Juego de sabores. Para esto deben estar de acuerdo ambos, pues el sexo oral es el protagonista. Para llevar a cabo esta práctica es necesario tener a la mano diversos sabores de lubricantes. Lo primero a hacer es cubrir los ojos de la persona que realizará el oral y untar la zona a lamer con lubricante. Él o ella debe adivinar el sabor, de no ser así tendrá que volver a lamer con otro sabor. Cuando el juego llegue a ser repetitivo, pueden combinar sabores, lo cual hará que la práctica sea más difícil y el que reciba sea mayormente beneficiado. Cubo erógeno. No es necesario utilizar un juguete sexual, pues cualquier objeto es bueno para provocar el deseo, por ejemplo un hielo que, aunque puede parecer contrario a la época, no debe quedar fuera de este conteo. Métete un cubito en la boca y deslízalo lentamente por el cuerpo de tu pareja hasta que se derrita. Intenta que el final del cubo sea en zonas erógenas como cuello o la pelvis. Puedes intercambiar los papeles con tu pareja. ¿Te atreverías a probar estos juegos? Con información de la opinión y es más, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Some more.